A ver, mi querido Musette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Cuidado, cuidado con la mesita. No, yo no me estoy muriendo. Cuidado, vamos. Ya. Es que ha venido con mucha fuerza, Mari Calixto, porque... Sí, sí, sí. Está toma... quiere aprender. Sí, no, y además se ha guiado en tus desayunos, que son muy potentes también. ¿Cómo sería un desayuno potente, pero fit, por ejemplo? Y se ha traído como que equivalencias para reemplazos saludables y no tan costosos. Ya. Realmente, llevar una alimentación saludable no tiene por qué ser tan costosa. Empecemos por un desayuno. ¿Qué cambios podemos hacer de alimentos que cuesten un poco más caro a más barato y siendo más nutritivos? Yeah. Por ejemplo, nosotros encontramos pan integral. ¿Sí? El pan integral nos va a costar siempre un poquito más, ¿sí?, elevado que el pan blanco tradicional. Pero podemos hacer la equivalencia en los desayunos y cambiarlos por avena. La avena es más barata y tiene mucha más fibra. El tema en tratar de cuidarnos o mantenernos saludable es que usualmente buscamos alimentos que no nos sacien, no nos llenen. Entonces, si no nos saciamos, ¿qué pasa? Estamos picoteando, 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 y así hacemos mucha comida durante el día. Por ejemplo, la fibra. Acá puede haber un gramo de fibra y en 100 gramos de avena puede haber 15 gramos de fibra hasta 10. Ah. Te va a saciar mucho más. Puedo hacerlo líquido, puedo hacerlo más espeso, puedo ya dejar de comer 3 panes para comer solo uno con la avena y saciarte mucho más. Y más barato. La avena hay quienes la mezclan con leche. ¿Qué es mejor, con leche mezclada o así? Ahora, con lácteos ya va a incrementar las calorías, porque los lácteos tienen más calorías. Claro. Va a incrementar más proteínas. Vamos a ver el contexto de para quién podría ser, no hay ningún problema. Por ejemplo, para niños podría ser, pero siempre el lácteo se le agrega al final, no al momento de estar cocido, porque hay nutrientes que interactúan entre ellos. Así que si hacemos avena, cocemos la avena con canela y clavo, una vez que está servido en la taza, ya frío, ahí añadimos tibio la leche. ¿Pero qué más podríamos tener como opción de desayuno? Otra cosa súper importante son las frutas de estación. A veces queremos comernos el arándano, las frambuesas, que son caras y que no son frutas de estación. El mango, por ejemplo, que no está de estación. Frutas de estación son mucho más cómodas en el momento que las vamos a consumir y muy nutritivas, porque también podemos reducir el número de panes del desayuno para incrementar una porción de fruta y me voy a saciar más. Estamos acostumbrados a comer demasiados pan brownies porque el pan en general no tiene fibra. Entonces, al no tener fibra, no nos sacia. Y podemos comer 1, 2, 3, 4 panes y todavía lo comemos vacío, sin nada, o con mantequilla y mermelada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a saciar? Y tenemos que añadirle proteína, que ahí viene lo que dice Julio. Huevo, por ejemplo, que tiene proteína, tiene grasa y me va a saciar. Ah, mira, mira. Otro reemplazo, por ejemplo, de dietas saludables es usar el queso cottage. El queso cottage, por ejemplo, es costoso. Es carísimo. Y no tiene mucha grasa, eso sí, no tiene mucha grasa y es un queso que sirve mucho para los planes de reducidos en calorías. Claro. Pero podemos reemplazarlo por queso fresco, descremado, ¿sí? Que más o menos unas tajaditas así son equivalencias y es más barato. Entonces podemos utilizar esto, podemos utilizar queso, podemos usar proteína como el huevo, pero buscar siempre en nuestros panes, buscar agregarle algo para poder saciarnos, que es proteína. ¿Y qué tal cuando yo he visto que hay este queso fresco light y el convencional? Honestamente, ¿el tema de light funciona o no funciona? O mozzarella light también hay. El tema light es básicamente porque algún nutriente de ese producto ha sido reducido al normal, al regular. Puede haber reducido calorías, puede haber reducido grasa, puede haber reducido carbohidratos, puede haber reducido algún nutriente, ¿sí? ¿Y cuánto? Más o menos un 20 o un 30% menos, tampoco es que sea nada. No, claro. ¿Okay? Entonces, sí, por ejemplo, los quesos descremados, como su nombre dice, han sido reducidos en grasa. Y al reducir la grasa, reducen calorías. Son opciones, sí, pero son también más costosos. Entonces, básicamente es cuidar la cantidad, la porción, porque es más fácil un queso fresco serrano, que va a ser un poco más cómodo, ¿no? A un queso descremado, no sé, de estas marcas que suelen ser un poco más costosas, ¿no? Ah, mira, okay. Hay opciones realmente, pero... Y llegando al almuerzo ya... Vamos a las equivalencias que justo les comentaba. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer un plan, siempre para reducir calorías, siempre nos comentan el arroz integral, el fideo integral, que es más caro, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo desde el enfoque de la fibra que les había dicho. Por ejemplo, el arroz integral, 100 gramos de arroz integral, acá tenemos opciones que podemos intercambiar. 100 gramos de arroz integral tiene aproximadamente 3 gramos de fibra. Uno necesita aproximadamente 25 a 30 gramos de fibra en una dieta para tener una dieta saludable, y si quieres saciarte puedes comer hasta 35, hasta más. Y 100 gramos de lentejas tiene 31 gramos de fibra. Todo lo que yo necesito a lo largo del día. Un kilo de arroz integral cuesta como 7, 8 soles. Un kilo de lentejas, 3, 4 soles. ¿Es más barato? Ya. Y me voy a saciar más. Y al saciarme, voy a dejar de picar y llegar. Por ejemplo, otro en el caso de los tubérculos, ¿sí? Tenemos tanta variedad en nuestro país. Por ejemplo, siempre en las dietas se me ha escuchado mucho que comen camote. Sobre todo los que están haciendo gimnasio, ¿no? Camote, 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 como fuente de carbohidrato, ¿no? Como si fuese el arroz. Pero el oyuco tiene más fibra. El oyuco tiene menos carbohidrato y es una opción también de incluirlos en las dietas. Por ejemplo, un pedazo de camote chiquito, ¿sí?, equivale a lo mismo que una taza de oyuco. Entonces, un plato de oyuquito con su pollo, su ensalada, es un plato
hipocalórico, bajo en calorías. Ya, pero ¿y el camote entonces lo dejamos o no? No, pueden ser, pero vamos a buscar, estamos los buscando... Los chicos acá dicen camote para el pelo, dicen los chicos. estamos buscando equivalencias de cosas más baratas, claro, ¿sí? Claro. En vez de camote, pero puede ser una opción, si podemos consumirlo, pero como está de temporada no es tan caro, ¿no? Entonces puede ser una opción, pero los yucos es una opción más barata, más barata, con más fibra, menos carbohidrato, para irnos en pérdida de peso va a ser aprovecho, bueno. ¿Y esos yuquitos con arrocito o sin arrocito? Tendríamos que ver el requerimiento. Por ejemplo, si es arroz, podríamos ser no más de un tercio de taza, que es lo que vimos en la entrevista pasada, y un plato de yuco que casi ocupa la mitad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La mitad de plato usualmente nos servimos de arroz y la mitad de yuco, ¿cierto? Sí. No. La mitad de plato de arroz tiene 5 porciones de carbohidrato y la mitad de plato de yuco tiene una. Ay, o sea, tiene la quinta parte de carbohidrato, sirvite la mitad de plato de yuca. Imagínate duplicarlo. Entonces la gente que dice, no, mi dieta es, no como nada, no como nada, pero en el almuerzo sí me meto mi, ¿no? Así como que plato full, plato full. Todo. Eso pésimo. Tenemos que buscar alimentos que tengan más volumen. Podría ser un plato full, imagínense un plato full de lentejas con pollo a la olla y con un poco de arroz y ensalada, está súper bien. Pero si ese plato full es de arroz, hay muchas porciones de carbohidratos, hay muchas más calorías. Y ese pescadito, por ejemplo, otra cosa de opción que a veces que estamos en plan de pérdida de peso, queremos el salmón, queremos el pescado blanquito, que es más costoso. Sí. Entonces, cambiar estos pescados que son un poquito más costosos, trucha, salmón, pescado blanco, por bonito, jurel, ¿sí? Es un pescado más barato, tiene más DHA cojudo, y EPA, ¿no? Más nutritivo, sí, y tiene una grasa súper saludable que nos ayuda a la pérdida de peso. Ya. Así que también este reemplazo es. Por ejemplo, a mí que me gusta ir al gimnasio, digo, ya, ¿cómo hago ahí con el tema del proteico y tal? ¿No? Me va a convenir, por ejemplo, me puedo hacer con plátano, un jugo de frutas, ¿no? Porque también hay unos suplementos también, ¿no? Ya, tendríamos que ver en caso se requiera. Lo que pasa es que, lamentablemente, como no hay algo que regule el uso de la suplementación en nuestro país, si tú vas a una farmacia, tú puedes comprar cualquier suplemento. No es como una medicina que tiene que estar regulada. Entonces, hay un uso innecesario de suplementos muchas veces. Entonces, hay que saber. Tenemos que saber si lo que requerimos o no. El uso de suplementación, básicamente en el deporte, la que más evidencia tiene es el uso de creatina, ¿sí? Que es un suplemento que sirve mucho para el campo del deporte. Sin embargo, las proteínas podrían ser necesarias siempre y cuando el paciente no cubra las necesidades de proteína a lo largo del día. Si no, es innecesario. Y hasta incluso mucho más costosa. Por ejemplo, si tú necesitas, imaginemos, Julio, 100 gramos de proteína en todo el día y de comida solamente llegas a 70, podrías hacer uso de suplemento porque es más práctico. Claro. Lo pones en un batido, te lo tomas, estar comiendo mucha carne, mucho huevo, muchas menestras, ¿no? Sí. Pero tendríamos que ver el contexto. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de suplementación porque, en general, vitaminas y minerales no tienen regulación y podemos acceder a esta. Pues, ¿saben qué? No sabemos cómo tomarla tampoco. Ese es el problema. El tema de las vitaminas, por ejemplo, me pasó en pandemia que los pacientes empezaban a consumir vitamina D. Y yo digo, ¿cómo tomas la vitamina D? Sola, no, se acompaña con comida, porque la vitamina D es una vitamina que requiere de incrementar las sales biliares para poder aprovecharla. Entonces, compramos en la farmacia y tenemos que saber cómo tomamos las vitaminas, cómo tomamos los minerales, porque interactúan entre ellos. La importancia de escuchar al especialista, ¿no? Porque uno puede ser un improvisado o que ve muchas cosas en las redes sociales y dice, ya, yo tomo eso, me va a bajar de peso, pero ahí la importancia de los especialistas. Entonces, acá tenemos... Por aquí tenemos otro reemplazo de fideos. Fideos integrales muchas veces en los planes, son súper para lograrlo. Sin embargo, podemos consumir fideo normal agregándole verduras y las porciones van a ser mucho más elevadas. Por ejemplo, un fideo blanco, en vez de agregarle solo blanco, brócoli, zanahoria, vainitas, y el volumen va a ser mucho más grande y te cuesta más barato que el fideo integral. Lo mismo con el azúcar, ¿no? Tenemos el azúcar, la panela, que hablamos la vez pasada. Sí, entonces, nos queremos cuidar mucho, decimos panela es mucho mejor porque es un azúcar más orgánico. La panela, una cuchara de panela trae los mismos gramos de carbohidratos que una cuchara de azúcar. Pero es caro. Y es caro. Entonces, de una u otra manera, aunque no crean, los endulzantes no calóricos, termina siendo más barata. La stevia, por ejemplo. La stevia termina siendo más barata porque usas mínima cantidad, alcanza para endulzar mucho, no tiene calorías, así que es una opción de reemplazo dentro de esto. ¿Qué pasa? Comparar los kilos de azúcar que usamos. Yo sé, con la gente que hay mucho, entre nosotros hay muchos que somos dulceros. ¿Cómo podemos hacer? Porque creo que ahí hay un importante cosa calórica, ¿no? Claro, sí. Nosotros hemos calculado en la universidad mucho las calorías de diversos postres. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, una tajada de torta tres leches tiene en promedio 800 calorías. El almuerzo de muchos de nosotros, una crema volteada tiene en promedio 600 calorías. Toda esa información la trabajamos en la carrera de nutrición. Y cada vez que los chicos calculan, se quedan sorprendidos por el contenido de azúcar que tiene. Que si lo basamos a una taza y le agregamos, es imposible tomar una bebida tan azucarada, pero en el postre te lo estás comiendo.
¿sí? Superamos el requerimiento, vainilla, exacto, así. Rellenas. Bueno. Entonces buscar opciones de repente, no les diría una fruta, porque obviamente la fruta no tiene el mismo sabor de un postre. Si me compran, no sé, por ejemplo, mantequilla de maní. Claro, podríamos plátano, hacer opciones, mantequilla de maní con plátano, ¿no? Agregarle de repente endulzado y cuidando la cantidad de miel, porque la miel termina siendo azúcar, ¿ah? ¿Sí? O hacer postres, también hay postres que se hacen en microondas. Sí, sí. Y son súper fáciles hacerlos y ya está. Los que hacen con avena. Con harina de avena, que si tienes la avena la licúas en tu licuado y sale la harina para no comprarla, ¿no? Diversas harinas, las siete semillas, que es una harina súper para nuestros pequeños, ahora que se acerca el Día del Niño, las siete semillas tienen muchas semillas, hacer panqueques, waffles, ¿no? Claro. Con huevo, plátano, con un plátano súper maduro, esos plátanos que están todos chispeados antes que los botes. Esos son perfectos. Úsenlo para endulzar, de verdad. Los panquequitos son súper dulces. Yo hice mi mantequilla de maní bien fácil, hacer mantequilla solamente de maní, solamente hay que estar ahí, en la licuadora, sí. La licuadora, moledora, si es que tienes también, no sé si. Sí, la mantequilla de maní es una excelente opción. Sí, claro. A veces las encontramos un poco más costosa, ¿no? Y tenemos que buscar también siempre, si son bebitos, que no tenga sal, menor de un año, porque a veces si vienen endulzadas, y ojo, mirar el etiquetado. Porque muchas mantequillas de maní en los supermercados traen azúcar. Y ya, pues mejor lo mismo una es de esas marcas de avellana con crema de leche, que tiene mucha azúcar. Lisette, ¿cuáles son tus redes sociales? Por favor, ¿dónde te ubicamos? Me pueden seguir como Nutricionista Pozo en Instagram, fanpage, TikTok. Y mi mensaje final es, incluyamos siempre las menestras. Son un gol súper en las dietas para pérdida de peso, tubérculos andinos también. La alimentación no tiene por qué ser cara. Puede ser barata al acceso de nosotros, pero siempre busquemos alimentación saludable y hábitos en general. Estamos acostumbrados a cuidarnos, pero no dormimos bien, no hacemos ejercicio y no estamos bien emocionalmente, y son factores importantes para estar integralmente sanas. Muy bien, hay que estar en forma saludable.